Hola, chicos de YouTube, estoy aquí en un nuevo vídeo. Estamos en South The Film Market. Vamos a empezar con los tutoriales, como dije hace tiempo. Y ahora que tengo Open Broadcast, ya puedo hacerlo. Vale, en este primer capítulo explicaremos los conceptos y las cosas más básicas. Desde colocar y cómo usar cámaras, grabar y el sonido. Hoy empezaremos así. La semana que viene ya empezaremos con animación y cosas más complicadas. Vale, como no sé la gente que nivel tiene y quiero más o menos explicarlo todo, eso, lo explicaré directamente todo. Vale, cuando entremos por primera vez nos pedirá que pongamos nueva sesión, new session, el nombre, vamos a poner YouTube-tutorial. Tutorial, vale. Esto es donde se guarda, a nosotros nos da igual porque después podemos abrirlo desde archivo, file y luego open. Frame rate. Entonces significa cuántos fotogramas por segundo. Cuantos más fotogramas, mejor se verá. Yo voy a poner un 48. Mi último vídeo que tengo así hecho es de 24. Tengo dos proyectos en medio, aparte de que este es el tercero, porque este, digamos, mientras vayamos haciendo, yo iré haciendo y después quiero que resubirlo a ver cómo queda. Ponemos 48. La última sesión, Halloween Project, es un proyecto que tengo ya para Halloween que quiero empezar ya a hacerlo. Esto sería en caso de que cuando ya tengamos uno, le damos a Open Present. Y aquí abrir otra sesión que no sea ninguna de estas. Vale, le damos a créate. Vale, ahora lo hemos creado. Lo que sucede... Un segundo, ahora. Lo que sucede es que tenemos todo, pero nos falta, digamos, entrar a una zona de animación. Vale. Voy a explicar antes de todo lo más básico. ¿Veis esta pestañita aquí? Vamos a clicarle. Vale, esto es de los más importantes que hay. New Camera. Esto es para crear nuevas cámaras. Después explicaré otra forma de crear cámara, pero esta es la mejor. New Light. Esto es para crear una nueva luz. Con las luces, si es un mapa oscuro, o es un mapa que no está todo bien iluminado, o simplemente que queremos remarcar algo o lo que sea, es que eso luego tenemos mil y una posibilidades, esto nos irá genial. Con la tercera opción nos permite crear modelos. ¿Qué quiero decir con modelos? Con modelos quiero decir los personajes de los juegos, Team Fortress, Half-Life, cajas, cualquier cosa que esté dentro del propio juego. Con la cuarta opción nos permite crear partículas. Sé que no saben lo que son las partículas son el efecto, por ejemplo, cuando disparamos al suelo, de que salen como una especie de esquirlas, por decirlo de alguna manera, o cuando disparamos a un jugador enemigo, cuando sale sangre o chispas, estos son las partículas, que cuando cliquemos aquí las tendremos todas en el juego. Y la última opción, hasta que no grabemos, no las puedo explicar bien, ¿vale? Después, antes de empezar, donde pone No Map Loaded es donde crearemos, donde podremos ver el mapa que hayamos cargado. Y de abajo, esta zona de abajo, esta zona es de las más importantes también. Esta pestaña, aquí es, digamos, es donde veríamos la zona de edición. Es como si fuésemos a editar un vídeo. Aquí el tiempo va pasando, estoy moviendo, esto va por segundos. La zona de abajo pone sonido. Aquí digamos donde metíamos los sonidos y luego el overlay, no sé muy bien qué son efectos, pero eso no lo tengo tan tocado. Vale, luego tenemos esta es una pestañita, esto es para animar. Esto cuando hagamos animación no lo explicaré mejor, al igual que la tercera, que es para hacer animación con barras y con gráficos. Vale, estas dos son para hacer animación y esta es la de la normal. Vale, ahora antes de entrar vamos a crear un mapa. ¿Cómo vamos a crear un mapa? Pulsamos botón derecho encima de la pantalla y vemos que aquí nos da una serie de mapas. Le damos a Load Map. Vale. La que pone Workshop son las que tengo descargadas del propio Workshop. Como en general da problemas, porque por ejemplo Half-Life no tengo ninguno, no sé por qué, venga, sí que tengo los modelos, vamos a ir al Team Fortress, a uno que todo el mundo tengamos. Y voy a ir un momentito, segundo.
Y vamos, yo voy a poner este mapa para hacer la edición. CP Dust Bowl. Vale, en cuanto le damos a Open se cargará. A mí me sabrá que se me va a ralentizar bastante. Sobre todo porque si voy a hacer todo esto de animación, es bastante pesado el programa en sí. Para hacer animación y más si estás grabando. Si solo estás haciendo animación no pasa nada, te irá bien o te irá decente. Pero claro, si estoy grabando a la vez es complicado. Voy a darle a Open. Esto en cuanto tire un poco me pondrá el loading o loaded o algo así. No, loading me pondrá loading con puntos suspensivos si es que está cargando. Cuando acabe de cargar, podremos ver el mapa en la zona de la derecha donde pone no map loaded y sale media barra que se ha quedado ahí colgado. Al menos yo lo veo así. Le damos un poco de tiempo. Vale, esto significa que ya ha cargado. Vale, ahora estamos en el mapa Z-Ball, perdón, no me acuerdo muy bien. Y vale, entonces, vamos primero a aprender el manejo de las cámaras. Las cámaras es la parte más importante de la animación. Si no hay cámaras, no habrá grabación, simplemente. Y con las cámaras vamos a elegir dónde grabar. Vale, os voy a enseñar las dos maneras de de crear una cámara. Y para mí, cuál es la más importante y por qué. Vale, la que menos importante para mí, clicamos esta pestañita. Y podemos ir aquí. Y pulsamos New Camera, Change Settings, Cámara, New Camera. Vale, esto creará una cámara nueva. Cámara 1, que está aquí. ¿Veis? Puedo moverlo, puedo editarlo. No iría nada mal aprender su funcionamiento. W hacia adelante, S detrás, A izquierda, D derecha, derecha, izquierda, X hacia arriba y X, perdón, Z hacia arriba y X hacia abajo. Vale, con esto y luego la rueda de ratón podemos hacer zoom. Vale. Pero el problema de crear este tipo de cámaras es que luego no podemos cambiar algunas funciones más secundarias, pero que también son útiles. Antes de enseñar otra manera de crear cámara, voy a crear cómo se hace la cámara de trabajo. Tenemos que, perdón, tenemos aquí cámara 1, pulsamos aquí, pone Work Camera. Work Camera, vemos, esto que sale en blanco sería la cámara que tenemos primero seleccionada. Esta es la cámara, este cuadrado de aquí, perdón que se me ha ido muy joder, está aquí grabando y se va a tomar por saco. Eso es la cámara. Y el cuadrado grande, que está unido por las líneas, sería lo que vería la cámara y luego el resto lo verás hacia el fondo. Vale, con el Work Camera será con lo que al final trabajaremos, porque no podemos estar moviendo la cámara para estar editando. Con Work Camera, digamos, te mueves por el mundo y puedes ir haciendo cosas. Y puedes ir haciendo las cosas. ¿Vemos? Con esto te mueves y la cámara, cuando pulsemos aquí, sigue aquí. Vale, la otra de manera de crear una cámara, que yo la verdad es que recomiendo esta. Tienes que ir aquí. New Camera. Se crea aquí una cámara, en esta zona. Aquí, digamos, toda esta zona será donde estarán las cosas que nosotros hayamos creado. Desde partículas, luces, cámaras o modelos nuevos. Vale, entonces, Change New Camera. Cámara, perdón. Bueno, buscamos cámara 2 y nos lleva aquí. Pulsamos la cámara y para poder moverlo, el número que tiene, tenemos que ir a Monitor Edition. Como está la cámara pulsada, estamos aquí. Pulsamos en la pantalla y se pone naranja. ¿Lo vemos? Vale, ahora podemos movernos. Esto va directamente relacionado con la animación, pero ya os enseñaré cómo funciona. Vale. Vamos a ponerlo. Supongamos que, por ejemplo, aquí. Y lo coloco perdón, un poquito mejor. Vale. Vale, pues ya está. Cuando pulsamos fuera, lo que estaba, digamos, esto se guarda. Cuando está en naranja es que está en modo edición. Y cuando está en verde es que no tocamos nada. Eso luego lo explicaré mucho mejor en el siguiente vídeo. Vale. Entonces, aquí la podríamos cambiar, pero no nos interesa. Entonces lo que hacemos es pulsamos dentro y se va a la cámara de trabajo. Podemos ver que está en la cámara 2. Y no tiene más, la verdad. Luego, ¿por qué os decía que mejor crear esta? Pulsamos cámara y vamos a esta zona. Para ver los cambios tenemos que estar puestos en cámara, así que vamos a cámara 2. Vale. Con cámara 2 tenemos aquí las opciones, ejemplo, Field of View, la primera de todos. Clicamos y con esto podemos moverlo. Esto básicamente sería el zoom. Le doy control Z para volver a donde estábamos antes. Vale. Focal Distance. Esta opción es un poco rara porque hay que usar unos códigos para que sea efectivo. Pero la verdad es que no lo.
Si no usa los códigos, no lo es. Aperture no sé qué es. Vale, pues nada. Tone Map Scale va a poder bastante bien. Lo que hace es le añades o luminosidad o lo oscureces. De hecho, acá casi de noche. Vamos a ver, control Z. Bloom Scale. Vemos que donde están las zonas arriba, digamos, se remarcan más. Esta no sé qué hace. Y esta tampoco. No veo nada. Y Radius tampoco. Y las otras dos que pone Post y Road no nos dejan. Vale. Otro añadido. Como es en 3D la animación y todo, todo se baja entre... O sea, si recordáis matemáticas, estaba siempre lo del eje de X, eje de Y. Y aquí se añade eje de Z. Con el eje de Z podemos hacer las tres dimensiones. Todo se basará en eso. Luego, cuando lo, luego puede que lo veamos. Vale. Ahora que ya hemos creado la cámara, vamos a grabar. Vamos a grabar. Hay varias formas de meter personajes. Os voy a enseñar una que va muy bien para los personajes de fondo. O sea, va genial. O para cosas menos elaboradas. Y en el siguiente vídeo os enseñaré ya cómo hacerlo más elaborado. Vale. Vamos a poner aquí un francotirador. Pero lo vamos... Uy, se me ha ido. Lo vamos a manejar nosotros. Vale, lo que tenemos que hacer es pulsar F11. Vale, estoy en el equipo azul. Espera un segundo. Ah, uy, ya decía yo. Visto los segundos que se movían. Vamos aquí, vale. Pulsamos F11. Vale, ahora tengo el scout. Pero quiero que sea del equipo enemigo, ¿no? Si pulsamos coma, podemos elegir a cualquiera de los jugadores. Si pulsamos punto, puedo cambiar de equipo. Cambio de equipo y selecciono el francotirador. Esperemos que cargue. Vale. Tiene todas las funciones. Siempre estará con las tres armas primarias. No debemos hacerle cambios, a menos aquí editado. Vale. Luego, para movernos por el mapa, podemos hacerlo de dos maneras. Esto es un fallo por lo del scope. Luego os explico cómo se soluciona. Tranquilos. Pulsamos N. Entonces volamos. Modo no clip. Esto, por ejemplo, si nos quedamos encerrados en una zona y no podemos movernos, nos irá bien. Y la otra opción es pulsamos escape, perdón, no, F11, salimos y le damos donde botón derecho aquí, buscamos un segundo que me acuerdo, aquí game teleport player tu cámara y le pulsamos, vamos a F11. Y ahora estoy donde estaba la cámara, que en este caso la cámara de trabajo. Vale, yo quiero poner aquí uno, que es lo que hemos puesto ahora, donde queríamos que se pusiera. Ahora lo que vamos a hacer es grabar. Por ejemplo, si quisiese ponerlo aquí, pongo N, no me falta que dé toda la vuelta de todo el recorrido. Las armas tienen todo, lo mismo, munición, las partículas, cuerpo a cuerpo, todo. Vamos a poner aquí, perdón, o aquí. Mejor aquí, vamos a poner mejor aquí. A ver, lo que quiero hacer de la animación, más o menos lo tengo ya, sé lo que quiero hacer, lo que aún no tengo todo pensado. Vale, ves, aquí tenemos aquí la mirilla. Nos pone crit change, es el 5% de hacer el crítico. Si estamos disparando cosas, puede que salgan críticos aleatorios, lo que también le da más realidad. Vale, ahora supongamos que queremos grabar, ¿no? Porque queremos grabar esta escena. Pulsamos F11. Tenemos que pulsar este botón, un segundo, que así luego lo veremos bien. Pulsamos aquí y ponemos First Camera Person. Mejor siempre First Camera, porque en tercera persona, es decir, la otra, es un poco lioso. Vale, cuando ya tengamos todo, yo no recomiendo tocar nada más, le damos a Record. Ahora escucharemos tres pitidos. Y cuando acaben los pitidos, ahora. Y cuando acaben los pitidos, está grabando. Yo ahora estoy apuntando y veo un enemigo y le disparo. Y ahora bajo la mirilla. Vale, ahora le doy a escape. Y la grabación se ha acabado. Vale, cuando hacemos esto, ¿qué sucede? Sucede que hemos creado un personaje. Puede ser de fondo, puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, este es un francotirador del equipo rojo, ¿no? Vale, perfecto. Que se crea una cámara, que es la cámara del jugador. Vamos a... Un segundo, ¿ves? Harkon en cámara. Es porque ese soy yo, digamos. Vamos a ir a cámara 2. Vamos a borrar la cámara Harkonnen. Pulsamos botón derecho y delete. Vale, ahora la hemos borrado. Ahora, ¿qué sucede?
Vale, si ahora creamos home, le volvemos a dar F11, vemos que se traspasa, porque cada jugador, cada jugador, cada animación que hagamos, cada objeto, cada modelo, son independientes entre sí. Da igual lo que haga, que yo a esto no le voy a molestar. Y si me pongo aquí en medio, veremos la animación a un francotirador que va a disparar y otro francotirador haciendo gilipollas delante, comprado por la expresión. Da igual lo que hagamos, da igual las cosas. Por ejemplo, aquí vemos que hay dos de munición. Ahora he cogido uno, ¿no? Un segundo. Aquí vemos dos. Uno es por el nuevo, que es el que está moviendo, y otro es por el anterior. Con estas cosas hay que tener cuidado. Yo luego os explicaré cómo funciona. Vale, le damos a F11 para salir. Vale, antes os he dicho que había unas opciones que no os había explicado para qué sirve. Ahora os la voy a explicar. La clicamos, ¿no? Esto se divide en dos partes. Esto es muy sencillo. Cuando hemos hecho una grabación con un personaje, cada personaje, digamos, creará una serie de partículas y de modelo. Las partículas es al disparar y a darle algún objeto, que serían todas las partículas hasta abajo. Candlelight, 11 y no sé qué, ¿vale? Por ejemplo, Muzzle es el... es lo del disparo. Por ejemplo, Muzzle SMG es de la ametralladora, no del francotirador. Le vamos a dar OK. Vale, al darle OK... un segundo... cara, no sé por qué no lo veo. Vale, vemos que está allí puesto y aquí, pero está a lo lejos. Como no nos sirve, voy a darle control, selecciono los dos y lo voy a eliminar. ¿Esto para qué sirve? Esto es muy sencillo. Ahora voy a coger todas aquí menos las que me interesan y las voy a borrar. Esto sirve para cuando hagamos una animación larga, para que no, digamos, no se buguee a sí mismo. Pero buguear no de que funcione mal, sino de que se ralentiza. En el anterior canal tuve, cuando hice la presentación de mi nuevo, o sea, mi trailer de mi nuevo canal, si podéis ver, había un montón de soldiers. Me costó mucho renderizarlo por dos razones: una porque aún era vista, ahora lo tengo en 7, y la otra porque había tanto soldado que todo esto se multiplicaba muchas veces, y luego cuando renderizas cuando lo renderizas se es como un peso extra. Vale, vamos a borrar, como vamos a seleccionar todas las puertas. Esto es clic izquierdo y vamos bajando con cuidado. Vale. Luego, hologramas, tampoco. La munición, tampoco. El médico, tampoco. Modelo del scout, ese sí que vamos a cogerlo. Pero el modelo del francotirador es este. Este no vamos a cogerlo porque ahora mismo no nos interesa. Modelos, props. Esto tampoco nos interesa por ahora. Piensa que por cada que hagamos se multiplicará, da igual el equipo que seamos. O sea que habrá dos puertas de cada, dos de vida, dos de munición. Si hacemos 10, 10 de cada, es una verdad, es una putada. Vale, vamos a quitar el modelo de rifle. Hay dos modelos, hay uno que luego nos servirá, pero nunca me acuerdo cuál es, así que vamos a quitar los dos. Todo esto no nos sirve. Y buscamos que las otras armas se mataran y machete, así que nada. Creo que el que no nos sirve es el de la V, pero tampoco estoy seguro. Y ahora vamos a darle a OK. Ahora se pondrán todos en la izquierda. Un segundo. Esto nos permitirá poder editarlos, pero ahora mismo no queremos editarlo, lo que queremos es borrarlo. Vale, hacemos lo de antes. Seleccionamos uno y con el otro pulsamos control y vamos seleccionándolos. Eso nos dirá dónde están situados. Luego podemos ver la zona de edición, que hay muchas barras, significa que hay muchas cosas seleccionadas. Pero ahora mismo eso no nos interesa. Lo que queremos es quitarlo para que sea más rápido. Esto también nos sirve para coger personajes y para hacerles cambios. Es decir, yo tengo francotirador y supongamos que quiero hacer que mire hacia la derecha. Pues lo selecciono, digamos de esta manera que he hecho, y después puedo hacer la edición como luego os explicaré en el siguiente capítulo. Eso ya no tiene nada más raro. Un segundo. Vale. Y ahora cogemos el botón derecho y borrar. Ahora hemos hecho que lo estamos haciendo es optimizar la renderización. Lo que hacemos es que ahora el ordenador le costará menos. Esto habrá que hacerlo con cada personaje y fijarnos. Mi recomendación es que si queréis respetar las puertas. Yo quiero que la puerta esté. No pasa nada, lo que tenéis que hacer es dejarlo en la última. Y la última no la tocáis y de ahí ya lo editáis. Como podéis editarlo, lo que vais a hacer, en vez de que solo respete, por ejemplo, si salen tres jugadores y ponéis el último, si sale el último, veréis la puerta cerrada y los otros están traspasando.
Pero como luego podéis hacer esto, lo que podéis hacer es editarlo. Vale, ahora que ya os he enseñado a grabar, es F11 y ponéis lo que queráis y hacer lo que queráis. Podéis hacer disparos o lo que vosotros deseéis. Y por lo que quiero hacer animación hasta el siguiente, no puedo hacerlo. Vemos aquí tenemos el láser. Porque eso añade hacer animaciones. Quiero poner aquí un nombre. Un par de soldados cubriéndose. Un par de jugadores. Os voy a enseñar los sonidos. Porque aparte llevamos ya un tiempecito. Vale. Los sonidos es súper importante. ¿Por qué? Porque digamos que, por ejemplo, si creamos un centinela, cuando creamos el centinela, nosotros tenemos que hacer todas las animaciones, de disparo, de que se mueva, eso habrá que hacerlo todo. Por eso es que este programa da tanto trabajo. Pero no estarán los sonidos. Es decir, nosotros podemos meter los sonidos. ¿Cómo se meten los sonidos? Vale, tenemos que ir aquí a sonido, tenemos diálogo, música, efecto. Tenemos hasta tres barras de sonido. Es indiferente de cuál seleccionemos. Si queréis respetarlo, podéis respetarlo. Si queréis pasar, podéis pasar, ¿vale? Entonces, vamos a seleccionar uno. Da igual cualquiera. Le damos el botón derecho. Por ejemplo, yo voy a ir al diálogo, ¿no? Y le damos Add Clip to Track. Esto nos abrirá esta ventana. Aquí tenemos todos los sonidos de todos los juegos. Yo tengo de Team Fortress, de Half-Life, creo que algunos descargados. Y luego algunos de los que son TF Movies, que son los que te dan la empresa del socio Filmmaker, que es por ejemplo con North America, todo esto cuando son especiales, al igual que los modelos y en cosas así en general. Luego yo repito, solo tengo del Team Fortress y del Half-Life 2, no sé por qué. Por ejemplo, del Left 4 Dead solo tengo un par de modelos de los supervivientes, pero no tengo de infectados ni nada. Vale, aquí lo tendremos todo. DOT es del, perdón que no me sale el nombre. Un segundo. Day of Dead. Que eso aparte me parece que son descargados. Pero bueno. ¿Cómo podemos saber si el sonido que queremos usar es adecuado? Pulsamos encima de él. Y abajo. Y abajo, digamos, ponemos. Yo como quiero poner un disparo, ¿no? Buscamos un disparo que yo quiera usar. Let's kick this robot's ass back to the... Bueno, yo quiero usar este, ¿no? Le doy a Open. Y ya lo tengo aquí. Y aquí puedo moverlo yo donde quiera de manera independiente. Y cuando pase por encima se escuchará. Esto sirve para todo. Podemos poner música, podemos poner cualquier cosa, podemos poner lo que queramos. Y ya que estoy aquí, os voy a enseñar cómo, digamos, pues, para que tengo que hacer una cosa. Os voy a enseñar una cosa, os voy a adelantar una cosa ya de más adelante. Pero no sé por qué me voy aquí, perdón. Se va a quedar aquí, vale. No sé si sabéis lo que son los fonemas. Los fonemas es el programa que crea en sí, es una ayuda que pusieron, que es para que los personajes hablen. Es decir, yo ahora voy a buscar una frase de cualquier personaje. Vamos a jugar Soldier. Team Fortress, por favor. ¿No me deja? Vaya, pues un segundo. Soldier. Tenemos aquí todos el de esto. No! You are the worst! Come with me if you want to live. Robot noises, beep, larpa, barp, beep, 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 boop. No sé algo. Fine shooting! Nice shot! Vale, vamos a poner este. ¿Se escucha? Nice. Vale. Vale, no se acaba de escuchar todo bien porque estamos en animación. Cuando, digamos, lo rendericemos sí que se escuchará. Vale, esto lo voy a guardar ahora como está. No lo guardaré cuando salgamos porque lo que voy a hacer no quiero que se quede. Vale. Os voy a poner tres ejemplos de cómo funciona. Vamos a crear un soldado. Cuando cambiamos se muere si estamos fuera de la zona de respawn. Un segundo. Lo llevo hasta allí. Vale. Un segundo. No sé por qué ahora no me deja. Ahora. Lo voy a poner a grabar 5 segundos. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Vale.
Ahora tenemos aquí al soldier. Y ahora vamos a crear dos modelos más porque os voy a enseñar cómo funciona. Recuerdo que esto no lo voy a grabar para hacer la demostración porque esto no quiero que salga en el vídeo. New model. Vale, cuando pulsamos new model se crearán todos los modelos de todos los juegos. Aquí seleccionamos qué queremos y dentro de la selección tenemos esta zona y seleccionamos qué queremos. Por ejemplo, puedo ir a Half-Life y buscar zombies que estaría debajo del todo. No cambia, o sea, aunque luego, por ejemplo, yo voy a vehículos si no hay nada en Half-Life, por ejemplo. Siempre saldrá eso. Vale, Team Fortress. Vamos a buscar Soldier. Uy, va, se me ha ido. No vayas, no te vayas. Joder. Player. Pongo la barra. Sol. Aquí, Soldier. Vale. Hemos creado aquí otro Soldier. Este es de animación y este es el normal. Digamos, esto sería casi casi el más normal. Como he dicho antes, no se respetan entre ellos, se traspasan. Y ahora voy a crear otro New Model. Pero lo voy a hacer desde TFMovie. Un segundo, Soldier. Vale, estos son los tres modelos de Team Fortress que podéis utilizar. Un segundo, voy a moverlo. Esto ya os explicaré más en el siguiente capítulo cómo se hace todo correctamente. Vale, entonces, eso lo explicaré más adelante. Tenemos tres modelos, tres soldiers, son cogidos de diferentes zonas. Voy a explicar ya de paso cómo se hacen los fonemas, ya que estamos con el sonido. Los disparos en música y todo eso, lo único que hay que hacer es que quede bien, o sea, que no se desfase ni nada. Pero el fonema es un poquito más complicado. Vale, os voy a explicar cómo se hace el fonema. Vamos a ir a For Elements, Existing Elements. Vamos a buscar al soldado. Segundo si lo encuentro. Buscamos a nuestro soldadito. Soldier. Vale, y damos a OK. Pulsamos sobre él. Vale, sí, es este. Tenemos los tres soldados, ¿no? Este soldado es el normal. Voy a cambiarle el nombre. Un segundo. Normal. Este no lo hará. Luego os explico por qué. Y voy a cambiarle. Perdón. Team Fortress Movies. Este es el que nos dan la propia empresa, digamos. Es de cuando ellos crearon sus vídeos. Y este es el del, digamos, la partida normal. Vale, vamos a hacer lo mismo con los tres. Y podéis ver cómo se hace. Lo que tenemos que hacer es seleccionamos el archivo de música. Ahora vemos que se verán las rayas del audio. Y vamos al. Vamos a hacerlo con los tres. En este caso, vosotros, yo digo, yo soy que hacerlo en este. Vale, pues seleccionas este, botón derecho y extract fonemas. Le damos a extract y ya está. Esperemos que nadie mueve. Porque es este. Ahora vamos a hacer lo mismo en este. Extract fonema. ¿Dónde está? Que no lo veo. Aquí. Luego, extract. Vemos que este sí que lo hace. Y ahora vamos a hacerlo con el tercero. Vamos a darle. ¿Dónde está? No, me lío, perdón. Extract fonemas. Extract. Vale, entonces podemos ver que el. Este. Si fijáis mi ratón, este y el que está aquí con el lanzamisiles, sí que lo hacen y el otro no. ¿Qué sucede? Cuando creemos una animación, para la gente que tenga esa idea, si queréis que hablen, podéis hacerlo con vuestra voz o con los audios de del propio juego. Eso, lo del audio vuestro, ya os explicaré cómo se hace. Solo os dejará cuando son extraídos de TFMovies. O cuando son extraídos, digamos, desde la grabación de F11. El otro no deja. No sé por qué el normal, digamos, el TF, que es extraído de modelos, pero no es de los movies, no deja. Lo que sí sé es que lo que está sacado de Team Fortress Movies, que sea este TF Movies, que sería este, digamos, el segundo que tenemos, sí que deja porque está hecho para los vídeos así, digamos, profesionales del propio Valve. Y el tercero porque cuando estamos jugando, pongamos el momento, podemos hablar. Solo tenemos la C. Last one alive, lock the door. You are all dishonorably discharged. ¿Veis?
Eso significa que, digamos, esa función está desbloqueada, pero para el normal no lo está. Eso hay que tener mucho cuidado, ¿de acuerdo? Vale, luego cuando tenemos, por ejemplo, si yo ahora moviese esto, podemos ver que, fijaos en este, está desfasado. Y mira si lo muevo aún más. Lo hace después. Es decir, hasta que no sepáis exactamente de dónde va a ir cada sonido, perdón, dónde va a ir cada sonido, no lo hagáis, porque si no, luego es muy difícil poder volver a fasarlo bien. Al igual que luego las expresiones de la cara os la cambiarán cuando pongáis sonido. Es decir, la cara es lo último que tenéis que tocar. Eso luego ya explicaré cómo se toca la cara, pero siempre lo último. Y eso ya lo, si queréis, lo puedo volver a recordar. Y no tiene más secretos. Hemos visto sonidos, hemos visto cómo poner cámaras y cómo grabar. Luego el jueves que viene os enseñaré cómo estos dos modelos, y luego incluso si queréis este también, cómo podemos crear edición con ellos, cómo hacer que muevan los brazos, que cojan algo, que hagan cualquier cosa. Recuerda que con el botón derecho tienes todas las opciones. Y bueno, mientras, como hay una semana, los que estéis siguiendo esto, lo que os recomiendo es que vayáis probando cosas si queréis. Si, por ejemplo, vais a crear una así, algo así como un YouTube tutorial también si queréis. Y ir cogiendo y probando cosas. No tiene más, no tiene más misterio. Bueno, gente, espero que os haya gustado. Cualquier duda me lo ponéis en comentarios y yo lo contestaré. Si es una duda así grande, os lo explicaré en un vídeo aparte. Lo dicho, quiero ir explicándolo todo. O sea, cómo editar, cambiarle las skins, cómo ponerles armas, cómo crear una buena animación en sí. Tengo un nivel medio alto, lo que no domino son los códigos. No sé ni cómo se ponen, sinceramente. Pero bueno, yo os lo iré explicando. Y eso, no tiene más. Bueno, gente, espero que os haya gustado. Nos vemos mañana con Left 4 Dead y la semana que viene con tutorial de Software Filmmaker. Cualquier cosa, lo he dicho, un comentario. Hasta la próxima.